15 goles en la octava fecha del torneo Apertura de Primera División. Rentistas y Racing igualaron a 0. Fénix venció a Villa Teresa en el Nasazzi 2-0. El primer gol del partido. Maximiliano Pérez llegó a 5 en el torneo Apertura. Cavallini, el canadiense, colocará el segundo y definitivo para el triunfo del equipo de Capurro. Fénix 2, Villa Teresa 0. Victoria de River ante Juventud de Las Piedras. En Las Piedras, el centro de la izquierda es de Gorriarán. Anticipa Michael Santos y a los 2 minutos del partido ya estaba en ventaja el equipo de Carrasco. La reacción de Juventud y de pierna zurda define de esta manera Matías Mirabaje para poner el 1-1 parcial en el segundo tiempo. Corrida por izquierda de Michael Santos. El rebote en Roberto Hernández. Gol en contra. Hasta ahí ganaba el Darcenero. Pero Michael Santos ampliará el marcador, se mete hacia el medio y de pierna derecha se destaca Carini con el 3-1 parcial. En el minuto 41 llegará Matías Alonso, el delantero de los pedrenses, para el último gol del partido. El segundo de Juventud. River Plate 3, Juventud 2. Victoria de Cerro como visitante en el Supici ante Plaza. El único gol del encuentro, Joaquín Bogosian, a espaldas de los zagueros, define de pierna derecha. Cerro 1, Plaza Colonia 0. Triunfo de Liverpool ante Sudamérica jugando en Belvedere. Único gol del encuentro, Junior Arias sobre el punto penal. Define de esta manera, Liverpool 1, Sudamérica 0. Victoria de Wonders ante el Tanque en el Viera. Un buen primer tiempo del Bohemio. El centro de Olivera. La aparición como un 9 para el volante Scotty. Diego Scotty. El único gol del encuentro. Wonders 1, el Tanque 0. Por el mismo marcador en Jardines del Hipódromo, Peñarol venció a Danubio. La única aparición en las redes en el partido fue para Luis Aguiar. De aire la pelota de volea de pierna derecha. Peñarol 1, Danubio 0. La goleada de la etapa fue de Nacional ante Defensor en el Parque Central. Gran participación de Iván Alonso, de Sebastián Fernández también. En este caso el que define es el número 24 contra el palo. Entre campaña y el palo, el primer gol del encuentro, minuto 21 de la primera parte. El propio Iván Alonso, 10 minutos más tarde. La pelota que nace con polenta, la aparición de Espino por el sector izquierdo y el anticipo al arquero de Alonso, marcando el segundo tricolor, el séptimo del goleador del torneo Apertura. Sebastián Fernández ahora recibirá la pelota del propio Iván Alonso. Antes Amaral, nace la jugada con el volante juvenil tricolor y el que define de esta forma es Sebastián Fernández. Minuto 38 de la primera parte y Nacional se iba en ventaja al descanso por 3 goles. La asistencia a través de Amaral, Romero que cede el balón al medio y Avero pone el cuarto y definitivo. Nacional 4, Defensor 0. Las posiciones en el torneo Apertura de Primera División. Nacional único líder con 19 puntos. Peñarol 16, Fénix 15, Wonders Liverpool 14, Defensor 13, River Plate y Cerro 12, el Tanque 11, Rentistas 9, Danubio, Plaza, Racing, Juventud 8, Sudamérica 6, Villa Teresa 5. En el descenso, los más comprometidos, Villa Teresa 10, Plaza Colonia 16, Liverpool 28, Rentistas 43, Cerro 46, el Tanque 47. La próxima actividad luego de las eliminatorias, Defensor Wonders, Fénix Nacional, Sudamérica Villa Teresa, Cerro Juventud, Peñarol Rentistas, River Plate Danubio, Racing Liverpool y el Tanque ante Plaza.